Okay, so they pick the SF, a hero that can sit back a little bit, and the most immediate snap pick ever on the Mars after the SF. Yeah, so very classic stuff here from the side of OG. They have the Mars with Dark Willow Fear combo and the Snapfire ulti combo. They just have great stuff to dump into it. And EG, I like the idea to go for SF here because anything that gets too close would probably struggle against a troll in a man fight. Yeah, and it's an Arteezy Shadow Fiend. Like, thinking back in the day when Arteezy used to go mid to, like, he knows this hero inside and out. It feels like a very strange just mishmash when you look over at the side of Evil Genius's draft, right? You do have the Nightfall is confirmed. Quitando fuerza, esto va a facilitar muchísimo a Arteezy de poder recliquear, desgastar como debe ser. Mientras tanto, una rotación, centro impuesto, bloqueo de campamento. Acá lo va a tener bien complicado. No te creo, se viene la primera baja. ¡Woo! Y perdí mi predicción. Al Invoker con Cool Snap, el Fire Snap Cookie de Snap Fire, el Bramble Maze, el Cool Scroll. O sea, sí hay, ¿no? Sí hay manera de poder frenarlo. Entonces, el Primal Beast va a tratar de buscar una BKB para evitar ser frenado con su Tramplet, ya que es de alguna manera su punto de quiebre sobre héroes enemigos, porque quema brutalmente con daño mágico. Trata de llevarse la vida del Invoker, el rugido a un golpe más, pero el TP de respuesta que llega de Taiga con ese Bramble Maze y consigue llevárselo. Un poquito arriesgado la jugada por parte de Abe. Espérense, déjenme tomar el aire. Ok. Snapfire a las finales termina cayendo en la parte inferior. Buena jugada por parte de Snapfire, que utiliza la emboscada, agarrándolo, dándole la facilidad de meter bellotazo. Más encima, que llega la Rod Mother para desgastar. Mientras tanto, Abed que rota, venga, embestida. Y el Tramplet que quema. ¿Quién lo frena? No hay nadie. Y esto es todo para Yuragi. Buena baja, pues, ¿no? No había manera de poder controlar. Llega la Hotwing, que utiliza la emboscada, que de alguna manera termina rompiendo lamentablemente esa emboscada. Abed con el Tramplet lo libera, pero bueno, tenías el daño mágico en área, ¿no? Primera partida estuvo bastante interesante y la verdad se espera lo mismo del siguiente encuentro. Hay rotación, ojo, la visión, emboscada, perfecto, la encuentra, embestida. Tiene el Reino de las Sombras, pero igual, pese a que tengas el Reino de las Sombras, contrarresta muy bien este Primal Beast con el Tramplet. Es un daño mágico en área que desgasta brutalmente. Ganar esa BKB para evitar que sea contrarrestado. Y van a buscar smoke generado. Puede cargar, embestida, no tiene visión. ¡Hola, Invoker! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosa jugada por parte de la Hotwing! Emboscando al Invoker que se encontraba oculto a través de los árboles, embestida que no lo piensa. Abed entra y el Pulverize para poder controlarlo. Mientras tanto, cuidado, Snapfire está solo. Esto podría ser peligroso para Misha. Está llegando Shadowfiend, embestida, no tiene el rango. Utiliza el Tramplet, se va a llevar todos los Ancient neutrales. ¡Oh, Dios mío! Se llevan la vida de Misha malos Ancient neutrales robado a mano de Abed. Y todavía hay recursos para poder presionar sobre el territorio enemigo de la Cora de OG. Embestida el Reino de la Sombra por parte de Dark Willow. ¡No le dejan lanzar ese Terrorize! Era su único recurso de escape, utilizar el Terrorize y con esto liberarse de la presión generada por parte de la escuadra de Evil Geniuses. Pero a pesar de que Dark Willow cuente con el Reino de las Sombras, evitas quizás el daño físico, pero no el mágico. Y ahí es donde aprovecha muy bien Abed. Entra con el Tramplet, quema brutalmente y termina desapareciendo a Dark Willow, evitando que haga algo. Pero cuidado, que la Dark Willow se aparece todavía. Tiene al Terrorize que puede condicionar pelea. Venga, la Reina de Sagra que termina condicionando. Llévanos a la vida de Amdagero, Mortimer Kisa que queman desde atrás, que quema brutalmente. Rickonstall que revienta. Intercambio de uno por uno, pero esto no acaba acá. Cuidado, galletazo sobre terreno alto. Sigue la presión rápidamente por parte. Necrit quiere llevarse aquí a Misha. Sigue la presión. Llega Taiga con el Bramble Maze. Cool Crow puesto por sobre encima de los Rod Mother. Dos por intercambio de uno. Podría ser este el 2x2. Pero no, aguanta todavía. Empieza a quemar el Reino de la Sombra. Mientras tanto, venga, la estampida que termina siendo venada por Abed desde terreno bajo. Yo me voy, dice Nightfall. Consigue llevarse otra vez la vida de Taiga. Esto es malo para Taiga. El desgaste por sobre encima de Yuragi. Ahora nos vamos sobre Amar.
a morir, Amar. Terminan desapareciendo. Una iniciación lamentable por parte de Amar. Una iniciación lamentable. ¿Por qué? Porque inicia pelea sin tener una visión de la cual el equipo de OG no se encontraba cerca. Estaba muy replegado el equipo de OG. Entonces, al meterse Amar, que pese, tienes a un Snapfire que muy cierto te condicionó la pelea gracias a los Mortimer Kisses, pero los demás terminaron entrando uno por uno, cayendo uno por uno. Ahí, reventando el Recon Soul, se dio un tiempo Arturito para regenerarse, tomar, perfilarse y volver a entrar una pelea. Y esto a las finales le termina costando brutalmente a la escuadra de OG. Y aquí encontramos a Taiga, el rugido, busca la presión, ya está marcado, ya estás muerto. ¿A qué te aferras? Adiós. Amar debe estar insultando al pelado. ¿Pero yo qué hice, hermano? Yo estoy tranquilo. Mira la pelea en la parte superior nuevamente. Yuragi utiliza el ulti para aguantar. Le quita la inmortalidad en esta ocasión a Shadowfin, pero el desgaste es brutal sobre Yuragi. Yuragi fuera de juego. ¿Quién se queda? Shadowfin empieza a quemar con los rayos por sobre encima de Misha. Misha, Misha, Misha y adiós. Dos héroes fuera de juego por el intercambio de ¿qué? Simplemente de una inmortalidad. El tiro certero que impacta por sobre encima del invoque. Tenemos la visión, a ver si se está apareciendo un poquito más. Podría hacerse, da la vuelta, cuidado. Godback termina desapareciendo al final de esta fly. Emboscada perfecta por parte de esta Hotwing. Frena levemente aquí a Mars. Y la arena de sangre, hermano. Ahí, arena de sangre. Aseguramos el Spiro Mar. ¿La meto o no la meto? ¿La meto o no la meto? No, no consigue meterlo, pero el desgaste consigue llevarse la vida de Shadowfin. Pero el Trump que quema por parte de la vez que se sobreestiende sobre el territorio enemigo. Y esto es todo. Adiós a Taiga, adiós a Amar, que claro, no fue a manos en realidad de Abed, pero desde atrás, Undying, con el Topson puesto, se terminan llevando a dos héroes. Y esto es un 21 sobre 4 marcador a favor del equipo de Evil Geniuses. Y hoy vamos a ver presión solo sobre Yuragi. No le dejan hacer nada. Pulverize, activa la BKB. ¿Qué pasa? ¿Quieres pelear? Dice Abed, se perfila en esta ocasión la escuadra de Evil Geniuses. Terreno alto y salta emboscada perfecto por parte de Hotwing. Recon Soul que revienta Arturito sin pensarlo, desapareciendo el Invoker. Reino de la sombra, yo me voy, pero llega Abed con el Trumplet que quema. ¡Adiós también, Taiga! Dos caídos nuevamente. Y el Razer de Arturito para decirle, ay nomás pues, ¿por qué te vas? Terreno, no hay problema. Y pues mira, Artisi quema. Daño físico nomás. Bramble Maze lo frena levemente. Tienes una BKB, 9 segundos. Así que no hay problema. Va a esperar. A ver. Epa, entra quemado. Pobre Misha, no lo dejaron respirar. Tiene una BKB disponible. Tiene Regeneration enfrascado. Se van a llevar la tier número 3 en la parte de medio. Y tiene, si tienen otra fortificación, tienen otra miento, no tienen otra fortificación. Ok, sale con embestida, consiguen llevarse la tier número 3. Se van sobre los Sector Axes, minuto 21. Y esto es una paliza, pese a que el equipo de OG ha estado invicto, acá pierde su racha. OG pierde su racha y el equipo de Evil Geniuses no ha perdido ningún encuentro hasta el momento. Hoy, primer día del Group Stage, Evil Geniuses liderando en el Grupo A. Curscrow, frenamos. Bramble Maze, Mortimer Kisses, ¿qué pasa? Entra, venga, control. Pulverize, agarran a BZM, peligroso Terrorize, pero el Trumplet que quema. El Terrorize no tiene efecto por sobre encima de Abed y es Invoker que termina desapareciendo. A mano del gran Abed con su Primal Beast, posición número 2. Se llevan los Ender Rocks en la parte de medio. Van a buscar en la parte inferior a ver si lo consiguen. Scary Blast. Otra vez Daga embestida. Trata de agarrar, no lo consigue, pero con el Trumplet castiga brutal. Adiós también a Misha. Esto es todo. Cántalo OG, cántalo al pelao. Esto ya no va a dar para más. La ventaja, la balanza es muy favorable por parte del equipo de Evil Geniuses. 30 sobre 4, 22 minutos de juego. Pulverize out. Freaking Soul. Controlamos, castiga Arturito. Esto es todo ya. Bueno, es que ya no, pelao, cántalo, por favor, cántalo, pelao.
No quieren, hermano. Se resignan a darse por vencido. Y hay recursos, ¿ah? Hay Pulverize. BKB en 3 segundos pueden entrar y desgastar. ¿Saben qué? La hacen difícil, no vamos a la parte superior, dicen. ¡Ah, la quieren larga! ¡Listo! ¡Vamos a la parte superior, dice la escuadra de Evil Geniuses! ¡Mira quién se mete! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, para la masacre! ¡Esto está doliendo para los hinchas de OG! ¡Es demasiado! ¡A ver, Dios mío! ¡Ten piedad, hermano! ¡Emboscada le cancela a ITP aquí a Mar! ¡No deja que se vaya Mar fuera de juego! ¡Misha también de la misma manera! ¡Para qué te metes de cara! ¡Se llevaron! ¡Y esto es todo! ¿Qué dice, pelao? ¡GG! ¡Good game! ¡Well player! ¡La partida se lo lleva el equipo de... ¡Evil Geniuses! No vean esto, chicos, no vean esto. ¡Listo!